Sí, dile cómo se llama el que ha hecho la otra presentación. Es que como ha hecho una petición explícita a los desarrolladores y vamos a hablar de un poco del futuro de Triton, no sé si ha pedido un portal, yo quería decirle, pues vamos a hacer un portal, ¿sabes? Voy a hacer todo lo que pidan. No, no, no te preocupes. No, WhatsApp no. De hecho, el chat es algo que no. En un RP no sirve para nada, solo para perder el tiempo. Sí, no. Debemos evitar ese tipo de cosas. Entonces, no, no, no pasa nada. Yo hoy no tengo ninguna presentación preparada porque creo que me gusta hacer esos retos de hacer presentaciones sin tener un soporte. Y lo que vamos a hacer es, lo quería ver es explicar un poco cómo funciona el futuro de Triton. Yo siempre digo que el futuro de Triton depende de todos. Al final, como es una herramienta de código abierto, pues no es que haya un roadmap o alguna forma de decir, venga, vamos a hacer esto, 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 sino que cada uno, en su sano juicio, coge, se conecta y dice, yo necesito esto. Vale, pues lo vamos a hacer así, 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 de esta forma. Y entonces, pues se decide cómo hacerlo, se hace, y si se hace bien, pues entra dentro del módulo de Triton y tenemos una funcionalidad nueva para todo el mundo. Vale, entonces, no sé si conocéis un poco esta página que os estoy mostrando, ¿vale? Esto es el foro de discusión de Triton, ¿vale? Donde cualquiera puede ir y decir, mira, yo necesito esto. Entonces, aquí hay las categorías y hay alguna que se llama Feature Ideas, en inglés. Y aquí es donde está el futuro de Triton. Yo siempre digo, si tú quieres ver el futuro de Triton, pues tienes que entrar aquí en el foro y decir, ¿qué se va a hacer? Pues esto es lo que la gente está discutiendo, la gente de la comunidad, de cómo hacerlo o cómo no hacerlo. ¿Vale? Por ejemplo, mira, esta es una cosa que aquí el Menda pues hizo la discusión de cómo modificar el módulo de agrupación de facturas para poder definir fechas de agrupación, que sea un poco más potente. Entonces, lo explicamos, lo discutimos y aquí pues con nuestro amigo Cedric buscamos una solución. Esto es febrero de 2021, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y fijáis aquí, hace 13 días se ha creado un issue donde se ha subido el código, donde se puede testear. Vale, entonces, eso no sé dónde se ha abierto, pero en algún sitio así. Aquí está un issue, aquí está el código, ¿vale? Esto viene de esta discusión. Y aquí tienes el código de un nuevo módulo, de una fu nueva funcionalidad. Vale, esto supongo que es un poco más técnico, que se lo entendemos los desarrolladores. La idea es, yo esta mañana he probado este módulo, de hecho, seguramente lo tengo por aquí. No, eso es a Mercuria. Git es de cobardes. Y entonces, no sé si lo tengo por aquí. Este no. Ah, sí. Y aquí tenemos la versión de desarrollo donde yo he aplicado el parche, ¿vale? Y aquí simplemente, pues, es algo que esto sigue siendo el futuro de Triton, porque no es algo que esté hecho, pero que saldrá seguramente en la próxima versión si entre todos somos capaces de hacer una revisión y de comprobar que esto funcione, ¿vale? Entonces, lo que hace este código aquí es añadir un término de factura que dice que todas las facturas de este cliente quiero que se generen el último día del mes, ¿vale? Entonces, yo esto lo he estado probando y he visto que más o menos funciona como esperaba. Porque si me voy aquí a las facturas de este pedido, vale, pues ese pedido que he hecho hoy, pues me ha puesto la fecha de factura del próximo mes. Entonces, digo, vale, eso está bien. Yo lo he probado, he visto que, de hecho, he visto que la documentación no era del todo clara y le he puesto un comentario diciendo, oye, la documentación hay que aclarar esto, que como Cedric es muy amigo mío, pues ya habrá corregido. Entonces, pues seguramente después, cuando tenga otro tiempo, echaré un vistazo y
A ver si esto puede seguir para que os lo pueda enseñar el próximo año. Cuando hagamos la presentación de Triton, os diré, ese módulo que estaba en el futuro de Triton, pues ya es una realidad, ¿vale? Entonces, la idea es que yo que quiero que quedáis, que aquí puede venir cualquiera, ¿vale? Entonces, Feature Ideas, sobre todo, antes de publicar algo, buscad, porque hay muchas cosas que ya las hemos discutido, si os fijáis. Aquí hay como 472 discusiones de nuevas funcionalidades. Todo lo que se ha hecho nuevo pasa por aquí. Entonces, empieza por una idea y se va trabajando poco a poco. Aquí mi amigo Adrián también creó una ayer. Yo intento hacer, pues, marcarme como no leídas las que son prioritarias para nosotros, las que intentaremos trabajar. De hecho, tengo 6, pero hay un montón. O sea, hay un montón que viene gente y lo publica, pero la verdad que me gustaría tener días de 64 horas, ya no digo 48, sino 64 horas, para tener tiempo suficiente para dedicarlo a esto, pero la verdad que los días son de 24 y uno tiene vida y no puede llegar a todo. Entonces, yo os animo a que si queréis que el futuro de Triton sea mejor, pues vengáis todos por aquí, pues hacéis vuestras discusiones, hacéis vuestras propuestas de implementación y cualquier duda que tengáis, yo siempre digo que estoy dispuesto a ayudar a cualquiera. Entonces, pues en el propio foro me mandáis un mensaje, publicáis cualquier duda y creo que Triton es una comunidad bastante abierta que intentamos siempre ayudar, así que cualquiera que tengáis alguna duda, pues intentaremos resolverlo entre todos. Vale, no sé si hay alguna pregunta o queréis saber algo más concreto del futuro, pero es que me gustaría deciros, mira, la próxima versión va a tener esto, esto, esto y esto, pero llevamos 15 días de desarrollo y la verdad que no hemos hecho mucha cosa en 15 días, así que no os puedo asegurar nada para las próximas versiones hasta más adelante. Solo la idea esta de entrar en el foro, contribuir, explicarnos vuestras inquietudes. Supongo que al caballero que quería un portal, que quería adaptado para logística inversa, pues que se pase por el foro, que deje sus notas y seguramente en las próximas versiones de Triton pues lo haremos más abierto, porque la idea es que se puedan soportar todos los casos de usos habidos y por haber, siempre que sean casos de usos válidos. No vale a decir, no, es que quiero modificar la contabilidad. No, como nos ha explicado Ramón esta mañana, la contabilidad, la ley no nos la dice, no nos la deja modificar, así que eso serán cosas que nunca veréis en Triton, pero sí son cosas que son útiles y sobre todo hay alguien detrás que se cuida de implementarlas, pues serán una realidad ya sea a corto o a largo plazo. No sé si hay alguna pregunta. Si no, pues yo quería hacer una charla breve e introductoria y por mi parte es todo.